acabamos de terminar de comer. Hemos comido de puta madre. Lo que pasa es que me da la risa, porque claro, yo no estoy acostumbrado a pagar una pasta por comer. Que algunos pensarán, joder, qué roños eres, para una vez que lo haces. Es cierto. Y estamos en el restaurante Los Frutales. Ay, sí, una ardilla. Bueno, perdón, es que había una ardilla y vemos una ardilla y nos quedamos sorprendidos. En fin, qué poco acostumbrados estamos a la naturaleza. Pues lo que os estaba diciendo, que hemos estado comiendo aquí en el restaurante Los Frutales. Hemos comido de puta madre, todo hay que decirlo, de puta madre. Lo pagas. Hemos estado comiendo en una terraza increíble y ahora estamos aquí. Y es un sitio, bueno, ya lo veis, estupendo. Hemos comido una ensalada de bacalao con naranja y cebolleta. Luego de, bueno, de segundo. Y luego también hemos pedido como de entrante unas croquetas de jamón ibérico que estaban impresionantes, exquisitas. Y para rematar ya un chuletón. Todo eso que ha costado con cuatro jarras de cerveza, pues 70 pavos. Pues bueno, pues 70 pavos. No es dinero, no es dinero. Pues sí, me duele. Porque no sé por qué me duele más gastarme 70 pavos en comer que comprarme ahora mismo un juego de la Play 4. Que es lo que me hubiera costado, un juego bueno. Pero hemos comido puta madre. Con el postre ya no hemos podido, pero estamos en un sitio que hay mucho ruido de agua, así que no sé qué tal se escuchará. Estamos en un restaurante, Los Frutales, que se come de puta madre. Y si queréis comer bien, podéis venir aquí a Cercedilla, restaurante Los Frutales. Os recomendamos, si hace buen tiempo, que comáis en la terraza, en el exterior, porque estáis a la sombra, mucho árbol, todo verde, oyes el agua, tienen una fuente al lado, se está genial. Así que hoy sí hemos comido de puta madre. Y bueno, y hemos desayunado también de puta madre en el hotel. En las Rozuelas. O sea que hoy cena igual no hay. Since I left you stood the test of time like a leader. It got too far, I will always linger. You went away to feel the wind getting thinner. It worked and I was on the verge looking back. We had all the reasons to split and we made it final when it's too far. Últimas horas en Cercedilla ya. Y luego vuelta al barrio. Esperando. Allí en un cajero de la Caixa. Y lo que hacemos es ir arriba, abajo, arriba, abajo. En cuanto vemos que hay pendiente, ya paramos. Cuidado. Pues nada, aquí estamos en el cajero. Que Anita va a sacar pasta. Ha estado de business toda la tarde. Aquí en Cercedilla, mientras yo esperaba en un banco. Estaba comprando ropita, ya sabéis cómo son las tías. Ropita, pendientes, cositas. Y nada, últimas horas, nos vamos mañana por la mañana, quizás pronto no, depende de si me llega un pedido o no, que va a ser difícil, ya que los de Fotoboom no me han avisado, son las 7 y 10 de la tarde pasadas, el mensajero no habrá llegado, una reclamación que me va a tocar poner cuando llegue a mi casa a correos, porque han perdido un envío que esperaba. Se lavan las manos, claramente, y la solución que me dan es que ponga una reclamación. Esa es la solución que me dan. Un paquete que han perdido ellos mismos en una sucursal de correos.
sea, lo ha entregado Correos, esto es una sucursal de Correos, y han sido capaces de perderlo. Y la solución que me dan es pon una hoja de reclamaciones. Así. Ya os pondré el Twitter. Que igual hasta hago un vídeo solamente de eso. Y lo voy a llamar Correos atiende, pero poco. Así se va a titular. En honor a mis amigos y compañeros del trabajo. Correos atiende, pero poco. Porque como veo que no me lo van a solucionar, o igual si me lo solucionan, lo hago igualmente. ¿Sabes? Y así me desahogo un poco ante la pérdida del paquete. Y lo que sería de momento la pérdida de dinero para mí. 70 pavos. Por donde tú quieras. Vamos por arriba otra vez. Que no nos conocen bien en la calle. Van a pensar que estás loco hablando solo. Ya, bueno, no estoy hablando solo, estás tú. ¿A dónde? Bueno, pues eso. Que si no me despido, que chao, que nos vemos. Vamos, venga, otra vez.